El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como ustedes han visto, en el cartel de presentación ponía motonáutica. Bueno, la motonáutica es un deporte, además, como dice, motonáutica, moto, motor y mar. Bueno, pues un deporte que en Canarias ha tenido muchísimas etapas, unas etapas gloriosas con campeones del mundo, y una etapa a lo mejor de los últimos tiempos pues bastante floja, bastante baja, y en el cual, bueno, pues prácticamente no ha habido competición. Hemos seguido teniendo campeones de España, pero bueno, pues compitiendo por escuderías de fuera, otra historia. Para hablar de esta motonáutica tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda, Emilio Cabrera, que es vocal de la Junta Gestora, que en la actualidad está dirigiendo la Federación Canaria de Motonáutica y presidente de Escudería. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. A mi derecha, Emilio Ramos, bueno, pues ya es conocido de esta casa a través del canal deportivo, bueno, pues porque ha sido delegado de la delegado de motonáutica durante muchos años en Gran Canaria y actualmente es presidente de la Junta Gestora de la Federación Canaria de Motonáutica. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bien, empezamos contigo, Emilio. Motonáutica es un deporte, bueno, que ha vivido etapas gloriosas. ¿Tú las recuerdas? Yo las recuerdo muy bien. Como tú bien has dicho, en la época, te hablo del año 1998 y la época por eso, tuvimos un campeón del mundo, que eso hay que considerarlo, que estamos en una isla y en una isla tener un campeón del mundo ya significa algo. Aparte de eso, seguimos, tenemos en motos acuáticas, hoy en día tenemos un campeón de España. Y se hicieron muchas competiciones en los años 2000, 2001, 2002, bueno, se hicieron vueltas a la isla, como tú bien lo sabes, y siempre Canal Deportivo ha estado al con lado la de la, muy con, pegadito, con la motonáutica, con la muy pegadito, y he luchado, bueno, la motonáutica y yo a partir de cuando ya dejé de ser delegado, pues vi que iba para atrás. Nadie somos imprescindibles en la vida, nadie somos imprescindibles en la vida, pero si nos ponemos presidente de una federación es para ayudar deportistas, no para ayudarte tú mismo, ¿vale? Entonces, eso con fue pocas poco, palabras, eso con fue pocas palabras me pueden entender. Te puedo entender. Si, ¿vale? Estamos hablando de una etapa en el cual, bueno, hay gente que viene a servir al deporte y hay otros que vienen a servirse al deporte y, bueno, sí, parece ser que por ahí van los tiros. Emilio, tú llegas a la motonáutica en el año 2006, correcto, ¿no? A través de tu padre te inculca el tema de la motonáutica, coges una moto de agua, sí, en el agua y hasta la fecha, ¿no? Que no te has soltado, fecha, ¿no? No me he soltado y ahí sigo. El que entra en la motonáutica y se enamora de ella, es difícil que salga. Es difícil. Es una pasión que, aparte de la inculcación que me da mi padre, es el amor al deporte, ¿sabes? Tú, uh-huh, cuando te gusta hacer deporte, pues practicas eso y te gusta el mar, luego salir con la gente también a practicar, a hacer deporte
más te va uniendo a... Tú que has vivido esta última etapa de este deporte, no has vivido la etapa gloriosa, has vivido la etapa mala, la etapa sin actividad deportiva. Sí. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo has visto tú esto? Porque tú eres joven, pero estás de presidente de una escudería, creo que la única que existe ahora mismo en Gran Canaria, que eso es duro decirlo. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo empecé a practicar esto, como digo, en 2006, 2007 y 2008. Estuve practicando hasta que pasó lo de la moción de censura y todo esto que hubo en la federación y se paró todo esto. ¿Qué hizo Gran Calle como club? Pues empezó a hacer exhibiciones. En vez de ir a hacer competiciones oficiales, realizamos exhibiciones para contrarrestar el tema de la falta de competición. Teníamos bastantes adeptos, oye, gente se unía, gente se iba porque por el tema de la crisis no podía mantener su montura y muchos vendían, pero muchos también llegaban. Y así hemos pasado los años hasta que empezamos, Emilio Ramos vino a ayudarnos, mi padre también se puso como presidente de la federación e intentó arrancar esto de nuevo. Y hasta la fecha, estamos ahí intentando... ¿Qué significa que esté ahora, que haya, se haya logrado por fin, por parte de la Dirección General de Deportes, que haya autorizado a esta Junta Gestora? Pues hombre, parece que te ha abierto las puertas a realizar ya actividades, a que la gente, a ya proponer a la gente que se anime a participar, que tengamos... Tanto en neumáticas como en motos de agua. Como motos de agua, claro, porque nuestro club está abierto todo, ¿eh? Claro. Tenemos, la mayoría somos motos de agua, pero hay gente que tiene su... Porque en la propia escudería tuya hay neumáticas y motos de agua. Sí, hay gente que tiene su neumática y mucha gente, la mayoría, es de motos de agua, porque empezamos así y así se ha quedado, ¿no? Sí. Emilio, bueno, estamos escuchando a tu tocayo. Bueno, sabia nueva, gente nueva, ¿cómo lo ves tú hoy en la actualidad? Bueno, esto de conseguir una junta gestora, eso es un triunfo. Eso ha sido un triunfo. A ti te ha costado un montón de años. Nos ha costado no solo a mí, a los compañeros nos ha costado, hasta veces en la junta discutí un poquito más alto que otro, pero bueno, se ha llegado a lo que queríamos llegar todos. Creo yo que el fin de todo era llegar a donde estamos hoy en día, a una junta gestora para poder empezar a funcionar, porque, hombre, el Emilio Cabrera padre era el presidente, yo iba a muchos sitios en nombre de él, porque él también tiene sus ocupaciones y tal, y yo, gracias a Dios, hoy en día estoy jubilado, tengo tiempo y me gusta el deporte de la motonáutica. Siempre me ha gustado los deportes, entre ellos el automovilismo y la motonáutica, tanto así de que todavía en automovilismo yo soy el tesorero de la escudería Drago, no he dejado el automovilismo fuera. Pero hablando de motonáutica, que es donde estamos, yo creo que ahora tenemos un paso muy bonito dado, una junta gestora en la cual yo o cualquier vocal de la escudería se puede dirigir a cualquier sitio sabiendo que hay un respaldo, que tenemos ya una junta gestora de la Federación Canaria de Motonáutica. Antes íbamos y sin nombre, ¿vale? Y muchas federaciones de fuera de la isla, bueno, hasta poniéndote un cuchillo para que la Federación Canaria no saliera adelante. Y aquí estamos hoy en día, yo estoy muy ilusionado, creo que tengo un buen equipo en la Junta Gestora, empezaremos a funcionar, creceremos como Junta Gestora y como equipo, y lo que pasa que ahora es lo que Emilio mismo ha dicho, que la gente está abandonada, la gente no está remunerada, la gente está... Ahora empezaremos a sembrar para poder recoger dentro de un año. Yo creo que si nos sentamos aquí, seguro que no hablamos lo mismo. Y si hablamos lo mismo, Emilio Ramos ya no está, ¿eh? Ya no está de presidente de la Junta de Gestores. A mí me gusta el deporte y yo creo que se va a lograr. Porque me imagino que esta junta está... primero hay que crear licencias, ¿no? Hay que crear escuderías... Aquí queda todavía una labor muy... No queda. Hay que empezar un edificio muy grande. Se parte de casi cero, ¿no? Se parte, yo le puedo decir, mucha gente dice, coño, ¿cómo está la motonáutica? Y digo, mira, pues, el Titanic está hundido, pues nosotros estamos por debajo del Titanic. Así que para llegar ahí tenemos que luchar. Ahora es empezar que la Dirección General de Deporte nos diga todas las escuderías que están de darle. En las siete islas, pues no estamos hablando de Las Palmas solo, en las siete islas, empezar a visitarlo a esa escudería, a los presidentes que existían, a los deportistas, darle ánimo, hacer excursiones en cada isla para que la gente que tenga una neumática o una moto acuática, y en cada isla nombrar un representante
para poder hacer, como hacíamos antes, campeonatos provinciales. Si yo corro hoy en mi isla, mañana corro la tuya y pasarlo con la otra. Más que provinciales, insulares, me imagino. Insulares, más bien, ¿no? Entonces, pues, intentar eso, intentarlo, que yo creo que lo podemos lograr. Es una labor muy, muy dura. Sí, porque están partiendo de que ahora mismo a cero. En Gran Canaria cero. Hay solamente una escudería. ¿No? Y de neumáticas, porque no veo ninguna. Motos existen, pero neumáticas de competición como las que tú viste y con las que vi yo no he visto ninguna. Y las que están y el que la tenía se la vendió a un rentacar de moto o la regaló o está guardada en la casa y ya no sirve para nada. Entonces, crear eso cuesta dinero a los deportistas y que no tiene, porque yo recuerdo antiguamente, siendo delegado, del dinero que nos entraba, pagarle muchas veces los seguros a los deportistas para poder competir. Y así, y la delegación encima tenía una neumática preparada para competición, en la cual algún deportista que no podía, la delegación se la prestaba y ese señor hacía esa competición, uno u otro, porque es un deporte, y más con la crisis que tenemos hoy en día. Toda la gente no puede tener una embarcación guardada en un garaje o partido. Lo que tenía la delegación al final se quedó sin nada, ¿no? La delegación, yo creo que ni humo tiene, José Luis. No tiene humo, ¿no? Nada. Porque la dejé, y yo la delegación la dejé con una neumática de 6 metros y un motor de 140 caballos, otra neumática para la competición y otra neumática que la teníamos de auxiliar cuando hacíamos algún circuito o algo, pues colocar la baliza y todo esto. Y después la dejé con dinero, ¿vale? Y la dejé con todo, equipada con boya, con emisora, con un buen local en el muelle deportivo, que me costó sudores conseguirlo, ¿eh? Y eso ha desaparecido todo, porque los que vinieron, los sucesores que me siguieron a mí, no fueron al deporte, fueron a beneficiarse, porque lo que no se puede ser es presidente de una Federación Canaria de Motonáutica e ir a correr a Francia o a Italia con un barco offshore pagado por los propios deportistas, porque los titulines, todo lo que se hacía, eso todo iba a una caja, pero una caja no para ayudar al deporte de Las Palmas en las islas, sino yo mismo ir a correr aquí, allá o acá. Eso no se puede hacer, no lo pueden permitir los mismos deportistas. Un deportista tenía que haber denunciado mucho antes. Claro, este hombre, ¿cómo estuvo con las perras nuestras a correr a Italia aquí y un cuarto de hora ya era el campeón del mundo? Pero ¿dónde se ha visto esto? El deporte, para uno llegar a estar metido, te tiene que gustar y vivirlo. El que no lo vive, como tú has dicho antes, y viene a, o yo mismo lo dije, viene a beneficiarse del mismo, no. Uh-huh. El deporte es para deportistas, lo dice la palabra. Claro. Sí. Emilio, me imagino que estás de acuerdo con lo que está diciendo. Sí, totalmente. Eso ya lo sabe, en las reuniones lo hemos hablado mil veces y sabe que las cuentas claras, como le digo yo, y todo transparencia. De aquí en adelante tiene que ser así. Ahora mismo esta escudería, la única que ahora mismo está en Gran Canaria, ¿cuántos miembros tiene ahora mismo? Ahora somos unos 25, llegamos bastante, a ser, ¿no? Unos 80, pero... Llegaron a ser 80. Pero como... HB y claro, todo sin, sin competición también, claro, la gente se aburre, ¿no? Claro, ese es el tema. Por eso tenerlo de excursión todo el día, ¿no? Exactamente, por mucha excursión que le haga, actividad de asadero y tal, la gente llega un momento, claro, que si eres deportista dice, yo quiero también el deporte, ¿dónde está? Y claro, claro, la crisis... 80 socios eran. Está bien, ¿no? Bastante bien, era una época dorada, era eso. Pero claro, el tema de la crisis hizo mucho daño. Y nos fuimos cayendo poco más. Competición, falta de competición, son un montón, sí, de cosas, claro. Y ¿no? Claro, falta de actividad deportiva. Y sí, porque el deportista de la moto de agua quiere competir. Sí, sí. Lo más que le sabe, ¿no? El que quiere ser deportista. Tenemos también gente que no son muy deportistas, pero que... Oye, les gusta ir a las excursiones. Te apoyan en el tema y le gustan las excursiones, le gusta participar, le gusta grabar. Tenemos mucha gente que le gusta venir a grabar. Pero hay gente que dice, oye, yo compré una moto... Le pasó a uno de los miembros que me vino, compré una moto de 17.000 euros para correr y
Digo, pues, yo estoy dando vueltitas aquí de paseo, ¿no? Yo no puedo hacer más, ¿sabes? Entonces, la idea que para no evitar la federación, sino evitar la falta de deporte, es cuando intentamos hacer las exhibiciones, claro, basándonos en el tema deportivo, con un circuito cerrado y tal, y hicimos unas 10 exhibiciones en varios sitios de la isla, y bueno, salieron bien, pero claro, no es lo mismo que una competición oficial. Un campeonato oficial de Canarias, un campeonato, claro, de Gran Canaria, son cosas más complicadas. Exactamente. ¿No? O sea que bueno, pero se está en el camino, ¿no? Sí, sí, ese es el tema. Y ahora más, al ver que Emilio y la Junta hemos conseguido ya abrir la primera puerta para poder empezar a caminar y pisando bien, claro, no correr, sino... Claro. Pisando bien, pues ahora vemos que esa gente que se ha ido quizá vuelva o nuevo, gente nueva, y lo que es lo que quería el, claro, club y la gente del club para atraer gente. Volver a traer a la que estaba o gente nueva. O gente, claro, nueva, que se han pasado muchos años. Hay chicos que antes tenían 15 años que ahora ya tienen 20, claro, y además, 25. Y pueden recordar lo que ellos veían desde eso, tierra, ¿no? Exactamente. Que no iban en la moto, pero... Y que ahora tienen la capacidad económica de comprarse una moto, o que la pueden tener, no sé, eso ya... Eso es aparte. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando de motonáutica. Bueno, este deporte que como decíamos al principio del programa, ha vivido etapas gloriosas, que nos ha dado campeones, que la gente ha podido presenciar en esos circuitos cerrados, bueno, pues cómo era esa competición, las famosas T550, o las neumáticas, o las motos de agua, que también tuvieron su etapa también gloriosa en aquella época, y que de repente desapareció la competición por H o por B, y que ahora vuelve, y vuelve con fuerza, que yo creo que es lo importante. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí, después de la pausa, para hablar de motonáutica, seguir hablando de motonáutica. Estamos hablando con Emilio Ramos y Emilio Cabrera, el Emilio Doble que se llama, ¿no? Y sobre todo porque... Yo los veo ilusionados, nosotros como Canal Deportivo pues estamos ilusionados, siempre hemos estado muy, muy, muy pegados a la federación, menos en esta última etapa que nosotros nos desligamos porque no veíamos las cosas claras, pero bueno, ya también está el compromiso nuestro, lo sabe Emilio Ramos y en este caso Emilio Cabrera también se lo decimos, el compromiso nuestro de apoyo total. Que Canal Deportivo va a estar ahí y que va a seguir, bueno, pues como estaba en otra época, apoyando a la motonáutica canaria. O sea, eso lo tienes tú claro, ¿no, Emilio? Yo, súper claro. Súper claro. Tengo súper claro. Aparte, Emilio, a mí cuando me llamaron por último ahora a la motonáutica, me llamaron para intentar hacer pruebas de motonáutica porque estaba completamente paralizada. En el mes de septiembre, que era octubre, se hizo una prueba en el Guineguín, que creo. Para estar parada la motonáutica, en el fondo creo que salió
bonita. Aparte se publicó en varios medios deportivos, que es lo que le da vida a esto, que la gente sepa dónde está y dónde no está. Y me parece que salió bien y la gente empezaban a animarse, pero vino el parón otra vez de que no teníamos federación como Federación Canaria. Entonces por eso ha sido la lucha nuestra de conseguir una junta gestora. Claro, sobre todo bajo el punto de vista oficial, ¿no? Claro, oficial, porque a todos los sitios... ¿Usted quién es eso, no? Un grupo de amigos que hacemos amigos, sí, pero usted es Federación Canaria y montones. Sí, pero mire, pero no teníamos nada. No teníamos nada, entonces no se podía ir con compañeros, Emilio, hijo, Emilio padre, Diego, Federico, coño, vamos a hacer esto. Que no podemos, porque no tenemos una espalda, no tenemos un resguardo como que somos federación. Federación en la Dirección General de Deportes no existe. La Federación Canaria de Motonáutica, entonces no podemos ir. Ahora existe. Ahora es cuando es el reto nuestro de luchar y luchar y luchar, porque ahora todo esto es una lucha, es decir, constantemente. Yo estoy seguro que voy a muchos sitios y me voy a encontrar la puerta cerrada, pero vamos, segurísimo. Pero la puerta hay que saberla abrir poco a poco y demostrando después, poco a poco, quiénes somos y dónde estamos. Porque el señor que se hayan marchado de la motonáutica y la hayan dejado como la han dejado, es lamentable. Lamentable, creo yo, para hacer un deporte. La licencia de navegación, ya estoy empezando los titulines, ¿no? Hablamos de la licencia de los deportistas. Ahora hay que conseguir que los deportistas saquen su licencia, ¿no? Ahora hay que conseguir, no primeramente saquen su licencia, primero que los clubes se pongan en marcha. Y una vez los clubes en marcha, que busquen sus deportistas, para que los deportistas puedan sacar la licencia. Porque las federaciones, la Federación Canaria, se mantenía antes del famoso titulín, que solamente tenía atribuciones la federación. Hoy en día el titulín ya no existe, el señor que lo tenga lo puede renovar, ¿vale? Pero ahora existe la licencia de navegación, que la puede sacar cualquier academia. Antes solo y exclusivo era la federación, y te entraba algún dinero. Hoy en día, para que te entre 60, 80, 90 euros, hay que lucharlo mucho. Y la federación tiene unos gastos, como lógico. Si tiene secretaria, un local, que gracias a Dios, de momento, el local voy a solicitar tanto a la Dirección General de Deporte como al Cabildo, a ver si en los locales que tienen ellos nos pueden dar una oficina para que el nombre de Federación General de Motonáutica pueda estar también. Hoy en día tenemos un local prestado, pero no podemos estar prestados siempre. Si queremos hacer deporte y queremos que en otras islas no conozca, o cualquier persona de la península que tú puedas traerlo, al menos tienes que tener un local presentado y que tú puedas traer a cualquier persona para que vea lo que es la motonáutica y después hacerte con 40.000 cosas que hacen falta. Ya te digo, como puede ser emisora, puede ser boya, puede ser todo lo que haga falta para que una federación, cuando tú vayas a hacer una prueba, le pueda facilitar a las escuderías que no tengan sus medios. Oye, mira, pues nosotros te ponemos la boya, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, como federación. Y como federación tendremos que hacer un equipo colaborador para que cuando se haga cualquier prueba, pues que estén ahí, porque uno solo, tú puedes ser capitán, pero si no tienes ejército, no hacen nada. Yo, la verdad que cuando fui delegado, la verdad que tuve un muy buen equipo, que luchábamos todos por lo mismo, y yo creo que se hizo una gran cosa, y que yo espero que ahora, como federación, y como que el deporte está hundido, hombre, está la crisis por medio, ¿vale? Pero yo creo que se puede hacer algo. Ilusionados estamos aquí, y por eso estamos aquí. De aquí a que se pueda ver una primera competición, va a pasar mucho tiempo. Una primera competición, como solemos decir, sí, porque hoy en día tenemos también el grave problema de que cuando vamos a hacer una competición ya nos exigen un certificado de seguridad hecho por un ingeniero cuyo certificado vale mínimo 3.000 euros. Para hacer una competición ya de entrada con un gasto de 3.000 euros ya es fuerte, pero con esto no significa que no se vaya a hacer. Es decir, yo espero
que de aquí, en el curso del año que llevamos, se verá alguna competición. No reglamentaria, que puede ser un campeonato insular, ¿no? Pero si se puede invitar a personas y deportistas de otras islas a que vengan a competir aquí, como si tenemos que ir nosotros a otra isla que esté más preparada en este momento que nosotros, y nosotros 5 o 10 deportistas, y a ver si la federación puede conseguir algo de entrada para poder ayudar a esos deportistas a que puedan, pues, decirte algo, voy a Tenerife o a Lanzarote o cualquier sitio. Claro, cuesta dinero, pero lo que no se intenta no se logra. La Federación Española, ¿cómo la ves tú? Porque la Federación Española de Motonáutica con la Federación Canaria tenía muy poca relación, ¿no? Yo te puedo decir que ninguna. Por lo menos en el tiempo que yo he estado ahora hace 9 meses o 10 meses, a mí me llamó el presidente de la Española, que se quería colaborar con ellos. Dije, no, yo colaboro con la Federación Canaria de Motonáutica. ¿Sí? No, porque me he enterado que usted es una persona seria y tal. Sí, mire, la seriedad aquí y allá, pero estamos hablando de deporte, no de seriedad. Y nosotros, donde la única entrada que es fuerte de la Federación Canaria de Motonáutica son los cursos de monitor de motonáutica. Yo te puedo decir que en el último curso de monitor de motonáutica que hice, que lo hice en Alguiniguín, me llegó la policía judicial de la Guardia Civil a frenarme el curso. Yo el curso lo tenía legalizado, como dice la ley. Y eso fue una denuncia de alguien de arriba contra la Federación Canaria de Motonáutica, por unos cursos que dice que estábamos haciendo ilegal. Pero a mí la Guardia Civil Judicial no me paró el curso. Yo tenía, como dice, un médico, un ATS, un profesor como fue Antonio Antón, capitán de la Marina, que estuvo conmigo junto con la policía 2 horas declarando, y la policía lo vio todo, se fue al aula, justificó a los señores que se estaban examinando, dice, no, usted siga el curso, que el curso es correcto. Esto es otra cosa que viene, esto es una denuncia que viene de otra cosa. Pero no frenaron el curso. Eso es lamentable, un deporte. Y es la única entrada que tiene la Federación Canaria de Motonáutica como entrada fuerte, digamos. ¿Eso qué denota? ¿Que hay muchos intereses creados por ahí fuera? Que hay intereses creados por fuera, y que cómo es posible que la Federación Canaria de Motonáutica autorice a la Federación Española de Motonáutica a hacer un curso de monitor de motonáutica en nuestra propia isla. Somos autónomos. Por lo tanto, yo no puedo pisar la Española, ni la Española me puede pisar a mí, ¿vale? Como Federación Canaria de Motonáutica. Como también te puedo decir, deportistas antiguos que tienen los titulines, que van a su sitio a renovar los titulines, y en vez de dárselo a la Federación Canaria de Motonáutica, se lo manda a la Federación Española de Motonáutica. La Federación Española de Motonáutica, creo yo, que no puede renovar un titulín que ha dado la Federación Canaria de Motonáutica, como yo tampoco puedo renovar un título que hayan dado ellos. Y se hace. Pero sí le digo, y le advierto a quien lo esté haciendo, primero que yo me entere, yo le pongo una denuncia, tanto al señor que lo hace como al señor que lo recibe. Porque tanto está, que cuando la policía va a hacer algo, tanto usted está, como si tú estás robando, como si esté al lado tuyo, somos igual. Y yo vine a ver el escaparate. Me imagino que es lamentable. Claro. Emilio, tú cuando escuchas todo esto, bueno, tú que eres relativamente nuevo, llegado al deporte, ¿esto qué sensaciones te da? Hombre, ¿qué te voy a decir? Me deja con los pelos de punta. Este tema yo lo llevo viviendo desde 2008, y cuando estás ahí en las reuniones te vas enterando, no es que pasó esto, no es que viene la Guardia Civil. Cuando nos contó Emilio eso, te quedas con cara de tonto, y dices, ¿y esto por qué? Que no quieren que arranque esto, ¿no? Pero son intereses, ¿no?, que están por ahí fuera. Sí, es lo que nosotros valorando eso, digo, esto tiene que ser intereses de personas que no quieren que esto arranque, para ellos beneficiarse de algún modo u otro,
de su propia empresa, de su propio la propia federación, no sé. No podemos acusar. Tú en la actualidad ya no estás corriendo, estás con, o sigues. Sí, tú, sí, a ti no te sacan de la moto. No, por ahora no. Mientras el cuerpo me aguante, sigo. O sea, sigues participando. Sí. ¿Cómo has visto tú? Bueno, tú empezaste en el 2006, me decías, sí, ¿no? Efectivamente, la evolución de los pilotos, porque a pesar de que no han podido competir, tenemos nivel aquí. Bueno, tú tienes un campeón de España que, bueno, este año no compitió con tu escudería, pero en las anteriores sí, ¿no? En las anteriores sí. Alejandro Molina. Alejandro. Pero, por eso, la pregunta a lo mejor, el nivel que tenemos aquí en Canarias no tiene nada que envidiarle al resto del territorio. No, hombre. No sé si en las máquinas o en los pilotos. Ambos están aquí, hay tan buenas máquinas como también buenos pilotos si se forman. A ver si me explico. Alejandro Molina es un fuera de serie. Hoy en día aquí en las islas yo creo que no hay ningún piloto que lo pueda igualar. Una, porque está en buena forma, está activo y tiene una máquina, una buena máquina. ¿Qué pasa con los nuevos? Que hay que formarlo. Hay gente con buen nivel, pero que necesita apoyo de tanto técnico como... Claro, eso te iba a decir, que si de aquí uno se compra una moto y se pone ahí a correr, eso claro, no es así, ¿no? No es tan fácil, el tema es que practicar, que te digan tus trucos... Porque todo tiene su técnica. Todo tiene su técnica, exacto. Y claro... ¿En la escudería se intenta formar a los pilotos? Sí, sí, cuando salimos todos los fines de semana, lo que hacemos es intentar practicar un poco, vamos a decirlo así, de una manera u otra, no hacer el loco, pero sí practicar de una forma moderada y controlada de cómo sería una cómo se lleva la moto, cada vez un poquito más, ¿sabes? Moderando el tema de llevar la moto a la máxima potencia que puedas llevarla tú, controlando tu límite. Sí, porque la seguridad es muy importante. Muy importante, sobre todo cuando no estás en un circuito cerrado. Siempre valoramos eso cuando entramos a playa, siempre los dos nudos, respetando todas las normas, que hay muchos alquileres de motos que sabes que trabajan los fines de semana, ¿sabes? No cruzar por el medio de los circuitos cerrados, que hay turistas practicando también motonáutica, pero de alquiler. Entonces todas esas normas son las que intentamos inculcar también a los pilotos y compañeros que somos. Porque además, sobre todo digo yo, lo de la seguridad, porque una moto... Es una bomba, ¿no? Sí. Además son potentes las motos de agua. Cada día más. Ahora las últimas que están saliendo, 300 caballos, 350 caballos. Las hay ya muy evolucionadas, por internet la pueden ver. 350, 500 caballos. Entonces, eso ya son... Enciende y se va a Tenerife la moto directamente 5 minutos. Sí. ¿No? Hoy en día. O se pasa a Tenerife. Eso, ¿no? Llega a La Palma. Por eso que siempre intentamos controlar, inculcar a la gente que respete las normas de navegación y que a veces puede competir. ¿Y la gente cuando entra en la escudería viene dispuesta a eso? Algunos sí, otros no. ¿Sabes? Tú tienes que hablar con ellos, decirle, oye, mira, pues nosotros hacemos esto. El club se hizo para la primera opción competir. Y luego, oye, también hacemos reuniones, hacemos salidas y tal. Pero el club se formó en 2005. Yo como un club de competición. Sí, ¿no? Para competir. La idea era esa. Porque, claro, había un grupo de gente que decía, oye, tenemos que competir, necesitamos un club. El club se formó para eso. Y cuando han ido a competir a la península, a pesar de no tener aquí competición, ¿cómo llegaban allí y más o menos con nivel? Sí, te digo, aquí nivel hay bastante. Lo que pasa es que hay que formarlo. Hay gente que lleva parada mucho tiempo, hay gente no, nueva. Hay chicos jóvenes que están en muy buena forma, pero que no saben la técnica de correr en moto de agua, no controlan todavía el mantenerse, el dosificarse dentro de la moto. Es un deporte diferente a estar en tierra, no es lo mismo en un gimnasio que estar encima de la moto. Hay gente que te viene de gimnasio, como tenemos compañeros, y que cogen una moto y terminan destrozados. Necesitas una forma física, ¿no? Sí, bastante forma física. Que no es solo la moto, sino el piloto tiene que estar... Y acelerar, sino también es mantenerte en forma, tener un buen fondo físico. Hay que tener fondo físico para fondo poder... Fondo físico y fuerza. Controlar. Sí, de cuenta estás tirando de bastante caballo en el agua. Las motos te dan unos tirones y aparte las olas, estás todo el rato que pareces un canguro. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Emilio Cabrera y con Emilio Ramos. Estamos hablando de motonáutica.
nos estamos enterando de muchísimas cosas y sobre todo de ese deporte, ese bello deporte del motor en el agua como es la motonáutica. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque de esta noche, hablando de la motonáutica, hablando de este deporte, de este maravilloso deporte, de este deporte que es muy entretenido, no solo para el que lo practique, que se lo pasa muy bien y es difícil que se desenganche, sino también para el que está de espectador, porque por eso se realizan esos circuitos, que el espectador está más cercano, no lo mismo hacer una travesía o una vuelta a la isla, bueno, ahí lógicamente el espectador pierde porque tendrá que ponerse los puntos de paso, pero los circuitos, bueno, ahí se puede disfrutar de motonáutica, ¿no? Sí, se puede disfrutar mucho de motonáutica. Porque normalmente cuando se hacen los circuitos porque está cercano al espectador. Al espectador. Y tanto, hombre, y más seguridad, hay que tener más técnica, ya como dije antes, tiene que ser piloto ya más o menos hecho un poco. Como decía Emilio antes, y te lo preguntaba, no es lo mismo comprarse una moto, montarse arriba, hay que estar preparado, hay que tener preparación física y hay que estar... Y técnica. Y técnica, ¿no? Pero, claro, sí, como decía Emilio, que el piloto viene todo cancha, sí, pero cancha, pero nada. Pero después pega con la moto, ¿no? Después de montar hielo, 5 minutos, estás desinflado. Si no tienes técnica, es decir, los deportistas, tanto en motonáutico como en cualquier deporte, si el entrenamiento no existe y las competiciones no existen, el deportista no se hace, no tiene esa ilusión, no tiene, coño, si aquel lo hace, ¿por qué no voy a hacer yo? Si aquel esto y tal. Es decir, tienes que tener competitividad entre ellos mismos, hacer competiciones, competitividad entre ellos mismos para verse que el compañero lo hace y él también. Yo en la prueba que hice en el Guineguín, recuerda Emilio, que le di a las motos 20 minutos, y los mismos pilotos en la segunda manga y dice, mira, 20 minutos déjalo un 10. Ya no podía, bájame la manga. Claro que están desentrenados por completo. La persona si no tiene entrenamiento no hace competición. Y la competición es la que te va dando experiencia. Tanto las balizas como lleva la moto aquí, como la llevas tú. En las balizas hay que tener mucho cuidado con las motos acuáticas. La neumática es diferente porque si chocas con una neumática, choca, pero la moto ya choca contra ti, ¿no? Entonces que tenemos ya experiencia y hacerse la competición. Uh-huh. Y eso pues te digo, pero hombre, yo te puedo decir que a nivel, yo estoy seguro que nosotros como isla y como deportistas y como moto, no podemos envidiarle a mucha gente lo que tenga. Hombre, no podemos compararnos a una escudería que ya es una señora escudería, pero los pilotos de aquí, yo en los deportes que he practicado, en las islas siempre han salido buenos deportistas. No digamos en motonáutica, de todo han salido buenos deportistas, y más, es una pena, nosotros que vivimos en islas,
que estamos rodeados de agua por todas partes, el deporte de la moto náutica no exista en las islas. Eso es lamentable. Eso lo dices tú en cualquier parte, este tío, ¿dónde va? ¿Entiendes? Claro. Es como si en los Pirineos no existen los esquiadores y todo eso, bueno, y este hielo y estas montañas, pues, ¿para qué las queremos? Eso es lamentable. Y ahí es donde creo yo que no solo las escuderías y las federaciones, sino la misma Dirección General de Deportes, el mismo cabildo, los mismos organismos deberían de decir, bueno, el concejal de deporte o el delegado de deporte o el consejero, vamos a visitar a esta gente a ver si le podemos ayudar, en qué le podemos ayudar y por qué no salen los deportes adelante. ¿Entiendes? Me imagino que la federación y ahora esta junta gestora también irá a la búsqueda de gente joven, de iniciarlos en la motonáutica. Sí. Nosotros, el problema ahora que consta es la falta de recursos, ¿no? Porque la falta de recursos, ni motos, ni neumáticas, ni nada. Ni motos, ni neumáticas, ni local, por decirte tener, algo, ¿no? Decirte, oye, mira, estamos aquí y te doy el número de teléfono este, visítalo y tal. Sí, tenemos un local que, gracias a Dios, Náutico Zorita no ha cedido, pero para el deporte de la motonáutica tiene que tener un local central. Estamos en Arinaga, y Arinaga, hombre. Yo tengo, creo, y vamos, tengo la fe que el Club Victoria una vez no ofreció un pequeño local allí para estar. Lo que hay que hacer ahora, José Luis, es tener en todos los puntos de la isla una persona que le guste la motonáutica, que tú digas, mira, pues en Mogán, tú cualquier cosa, darse, y después el presidente o cualquier tío, pues darse una vuelta por todos los centros de la isla, buscando. Yo ahora mismo tengo en la aldea, tengo 17 personas para sacar la licencia de navegación. Uh-huh. Y no tengo ninguna náutica que lleve su barco a la aldea a examinar a esas personas. A examinarnos, a dar práctica, 4 horas de práctica. Náutica federada. Si yo, la federación, ya hubiera estado de alta en todos los sitios, yo voy allí, aunque sea caminando con una neumática, y lo examino allí. El otro día en Tenerife mandé una náutica de Tenerife a La Palma a examinar 22 tíos y no me pusieron pega en ninguna clase. Claro, les pago, como lógico, aquí nadie trabaja gratis. Pero fueron, pero aquí, lamentablemente, con las náuticas que hay en Las Palmas, que no dé un saltito a la aldea a examinar a 17 personas que se van a llevar un dinero, claro, vamos, yo es que me asombro. Si la federación tuviera ya dado de alta en todos los sitios, la neumática que, o alquilo neumático, o una neumática de la federación, yo la llevo a estar rodando. Pero hay que tocar todos los puntos de la isla. La motonáutica no solo es para el sur de la isla, es para toda la isla. Yo tenía antes más deportistas en la capital que en el sur de la isla. O sea que hay que trabajarlo. Esto es muy, 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 muy laborioso, y hay que tener gente que le guste. Claro. Si yo tengo gente como Emilio Cabrera, que le gusta aquí, y joven, y que yo estoy seguro que va a luchar por la motonáutica, hacemos un equipo rápido. Uh-huh. Lo que tú estás escuchando, Emilio, sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, está más que hablado ya. Uh-huh. O sea, que él cuenta con mi apoyo, pues, bueno, el de mi padre, tenemos toda mi familia que nos gusta la motonáutica, y bueno, mi club, uh-huh. Nuestro club, que es el único club que ahora mismo está totalmente operativo y que sabe que lo tiene a su disposición. O sea, que ahí van a empezar a hacerse campañas de todo, ¿no? De todo. Un poco de captación de nuevos deportistas. Hacer salidas y tal, en principio, antes de hacer alguna competición, para ir fomentando el tema, cómo lo hacemos, inculcando las cosas. Uh-huh. Concienciando de que es un deporte, no es... ¿Se puede llegar a esas 80? Es un reto otra vez, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí se puede. Me va a costar un poquito al principio, pero sí se llega. O sea, que se puede volver a... Sí, a llegar a una buena... Porque yo me imagino, ¿cuántas motos pudieron reunirse en una competición o por lo menos en una exhibición? En cumpleaños nada más, gente que no podía y eso, en un cumpleaños de cualquiera del grupo, 30, 35, 40 motos y mucha gente motos, no podía, ¿no? Y son motos, ¿sabes? Que tenemos fotos que nos acreditan que lo garantizan, ¿no? Sí. Y te digo, en competiciones también,
2011 hicimos una exhibición en Anfi del Mar en colaboración con Luis Molina y participaron, vino gente de Tenerife, de Lanzarote, y en una exhibición, una simple exhibición, 32 motos, uh-huh. en la que participó Alejandro Molina, el hijo de Luis. Y por eso que yo creo que es un reto, pero que con el tiempo, si todo va bien y luchamos y trabajamos... Claro, porque yo imaginándome que las neumáticas y las motos de agua están en plena efervescencia, puede ser un espectáculo, ¿no? Organizar una prueba, ¿no? Eso tiene que ser fantástico. Como antiguamente, ¿no? Eso esperamos, para eso luchamos. Para que sea como... Antiguamente no, mejor. Mejor para todavía. Que sea como el circo que vemos en la Fórmula 1 en la tele, pues que tenemos, estamos rodeados de agua, como decía Emilio. Porque el público asistiría a esas pruebas. Sí, eso es seguro, ¿no? Seguro, porque si asisten ahora mismo que hacemos una simple exhibición, que no hay una competición, y así todo asiste, hay gran afluencia, en el Burrero lo hemos hecho, en el Muelle Deportivo, en Anfi, como te dije, y siempre lleno de gente. ¿Y eso qué es una exhibición? Una simple exhibición. Y confiamos, nosotros estamos súper confiados de que va a ser mejor que antes, si luchamos y conseguimos con el trabajo. No, pues, que así sea. Además, sobre todo porque aquí noto yo mucha ganas y mucha ilusión, tanto Emilio Cabrera como Emilio Ramos. Bueno, lo llevamos escuchando a través de esta hora con muchísimas ganas, y eso yo creo que es importante para que este deporte vuelva a estar o superar sus etapas gloriosas. Como decía Emilio Cabrera, pues no como antes, mejor. Pues aquí está Canal Deportivo y TAC Televisión, los dos, para seguir apoyando a esta motonáutica y a esta Federación Canaria, que viene con muchas ganas, que esta Junta Gestora lo va a intentar, ellos creen que sí, nosotros también, y con lo cual cuando tú llevas ilusión, tienes ganas, al final se realiza lo que tú buscas. Emilio Ramos, presidente de la Junta Gestora de la Federación Canaria de Motonáutica, gracias por estar aquí. Se nos ha acabado el programa. Gracias a ustedes. Seguiríamos hablando muchísimo. Habrá muchas ocasiones de que el canal deportivo esté ahí y de que haya apoyo total por parte de nuestra. Y la verás. Eso te lo aseguro que la verás. Yo estoy seguro también. Emilio Cabrera, bueno, la primera vez que nos vienes a esta casa, no va a ser la última, vamos a tener muchísimas ocasiones de entrevistarte e incluso de grabarte encima de tu montura. Que yo creo que eso es donde tú estás disfrutando más, en la parte deportiva que en la parte directiva, pero como alguien tiene que ser directivo, pues ahí está, ahí, ¿no? Estamos, sí. Y eso, bueno, gente joven que también esté en la dirección de las escuderías y de la federación. Gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias a usted. Bien, pues las palabras de Emilio Cabrera, Emilio Ramos, tanto monta tanto, nunca mejor dicho, el traer dos Emilios aquí esta noche para hablar de motonáutica. Un deporte que merece la pena estar ahí en esas competiciones, en esas exhibiciones, en lo que haga a partir de ahora la Federación Canaria de Motonáutica, hay que acudir porque se lo va a pasar uno muy bien y sobre todo ver verdaderos espectáculos, que yo creo que eso es importante. Por parte nuestra, darle las gracias por estar como siempre ahí con nosotros y esperarles la próxima semana. Hasta siempre.